aterrador, pero increíble. Pues ayudaste. Ya deberíamos poder entrar en la estación de pruebas, Yedra. No deberíamos entretenerlos. Quizá haya más máquinas. Tiene que haber información útil sobre las coronas adamantinas. La consola aún está operativa. Otro registro. Se acabó, literalmente. Las coronas funcionan. Y Cavil ideó la forma de destruirlas. Al descargar una clave codificada en la vaina, se activa una enzima que provoca que las coronas se fagociten desde dentro. Pero ya es tarde. Según las previsiones del mando robótico de Estados Unidos, la capacidad de reproducción del enjambre supera nuestra ofensiva en un 375%. Estamos perdidos. Nos lo merecemos. Me lo merezco por lo que creé aquí. Será mi última entrada antes de la evacuación. Al menos tenemos el módulo de software que crearon. Así nos desharemos de las enredaderas que generan las flores. Necesito un banco de trabajo para cargar el módulo. ¿Ahora qué? Ahora, por el núcleo de datos. Como iba diciendo, es increíble que hayas podido con todos esos soldados tú sola. Pero debemos apresurarnos. Después de encontrar a los salvajes, el teniente pidió refuerzos. Pueden llegar cuando sea. Cierto.
Espero que el nuevo módulo funcione. Está floreciendo. A ver si el software funciona. Está despejado. Llevemos a Demeter a casa. Demeter, es hora de volver a casa. Con Gaia. La semilla de la vida. Alpha Prime. Control maestro activado. Restaurando código original de la función subordinada de Demeter. ¿Qué hiciste? Jamás había visto un efecto así en mi foco. Hallé un dato muy especial. No puedes leerlo. Pero el núcleo estaba bajo un control férreo. Ahora deberías tener acceso al servidor central. A todo. Seguro encuentras algo para llevar a casa. Tenías razón. Cientos de archivos, casi todos relacionados con la agricultura. Podríamos tardar años en revisarlo todo, pero no tenemos tanto tiempo. Lo que dijiste antes... ¡Alba! ¡Alto al fuego! ¡Por la palabra de los ancestros! ¡Deténganse! ¡Vengan! ¡Miren a quién le disparan! ¡Esa salvaje mató a nuestros soldados! Solo los que le dispararon sin saber. ¡No es una salvaje! ¡Me ayudó con los datos que necesitamos! ¡Ven! ¡Mírala! ¿No lo ven? Tienen delante a Elizabeth Sobek, un ancestro renacida. Oráculo. Debemos llevar al ancestro a casa. Somos nosotros quienes la seguimos a ella, comandante. No al revés. Mis disculpas, doctora Sobek. La fe de nuestro pueblo es fuerte, pero algunos no han estudiado tanto el legado como deberían. Ya oyeron al oráculo. Tenemos los datos. Ustedes dos, conmigo. El resto, los veo en la playa y volveremos a Arribo. No hay tiempo. Tendrán un montón de preguntas. También yo. Tu gente sabe mucho del pasado. Y sobre Sobek, creo, pero... Por favor, debo saberlo. Lo que dijiste antes sobre tener el mismo objetivo. ¿Cuánto tardarás? No lo sé. Unos meses. Eres nuestra única esperanza. Que nada se interponga en tu camino. Me has abierto los ojos a muchas cosas. Te lo agradezco. Pero ahora debes irte. ¿Te veré de nuevo? Pronto volveremos a Arribo del Legado. Podría ser peligroso para ti ir allá. Dime cómo llegar por si acaso. Está muy al oeste, cerca de las ruinas junto al puente roto. ¿San Francisco? Sí, conoces bastante bien el legado. Arribo se encuentra en el extremo noreste de la ciudad hundida. Alrededor del archipiélago las corrientes son feroces. La única vía de acceso es el sur. Y está protegida. Inténtalo solo si es necesario. Oráculo, ¿ocurre algo? Por favor, vete. Si te quedas aquí más tiempo, podrían querer que vengas con nosotros. Y eso no acabaría bien para nadie. Haré lo que dice Alba. De todas formas, debo llevar a Demeter hasta Gaia. Quizá debería visitar al cuellilargo del bosque antes de hacer el camino de vuelta. Y ahora ya puedo usar la segadora con las flores de metal que encontré antes.
espada. Me alegra verte de nuevo, Aloy. Ya veo que recuperaste a Demeter. Aloy, después de integrar Éter, Poseidón y Demeter, mi capacidad de procesamiento heurístico aumentó en gran medida. Ahora debería ser capaz de absorber a Hefesto. Por suerte, elaboramos un plan para capturarlo. Gracias al apoyo de Varl, Beta analizó toda la información disponible sobre Hefesto. Se expandió de forma desenfrenada. Es muy grande para transferirlo, y el núcleo que estuviste usando no lo contendrá. Por ende, hay que capturarlo en una ubicación con una conexión física conmigo. Un lugar con dos núcleos de datos. ¿Dos núcleos? ¿Y dónde encontramos un lugar así? Géminis. Es un caldero abandonado, en el desierto que hay al oeste. La actividad sísmica alteró la construcción original, dando lugar a la creación de dos núcleos. He estado ahí. Los Tenakt marcaron la entrada como si fuera una tierra ceremonial. Tendríamos que llevarte de forma manual. Tengo los planos de un equipo de transporte efectivo, pero poco práctico. Se requieren dos personas para llevarlo a Géminis. Cuenta conmigo. Cuando me hayan instalado en un núcleo, atraeré a Hefesto al otro con la intención de atraparlo. Luego procederé con la fusión. No obstante, a fin de construir el equipo, necesitaré bastante ayuda. ¿Puedes fabricarlo? Creo que podría, pero no va a servir. Los Sinni te encontrarán. Minerva no podrá ocultar tu ubicación. Es cierto. Absorber a Hefesto producirá un gran pico de energía que no pasará desapercibido a aquellos que puedan detectarlo. Pero si hubiera varios picos de energía para despistar a los Init. Si Eren, Zoe y Kotal acuden a otros calderos para crear más sobrecargas, ¿podríamos así disimular la de Géminis? Analizando, esa táctica podría funcionar. Con la ayuda de Beta, deberíamos poder construir varios generadores de pulsos portátiles. ¡Se los dije! ¡No va a funcionar! Hice una prueba. Hefesto eliminó el permiso alfa de su módulo de acceso. ¡Jamás podrán capturarlo! Faltará un permiso de mayor nivel. ¡Ese permiso no...! El permiso Omega de Ted Paro. El que usó para purgar la base de datos de Apolo y matar a los alfas. Pero para conseguirlo tienes que hallar Tebas, el búnker al que se retiró cuando se acabó el mundo. Y nadie conoce su paradero, ni los Init. Solo sabían que estaba en un lugar de San Francisco. Tal vez no necesite más. Alba, la oráculo Cuen que conocí, dijo que su pueblo estableció una base en Arribo. La utilizan para buscar datos en San Francisco. Tal vez no sea de utilidad. Supongo que partiré hacia el oeste. En mi ausencia, ¿podrás construir el equipo y los generadores de pulsos? Trataré. Procuraré que tenga lo que le haga falta. Alba dice que los Quen tienen un ferry en la costa que usan para llegar a las ruinas de San Francisco. Es a donde tengo que ir. Aloy, logré desbloquear otras salas cerca de los servidores. De acuerdo.
Aloy, oí que te diriges a la costa. Si necesitas reponer suministros, te recomiendo pasar por el filo abisal. Es una aldea de las tierras bajas al suroeste de la arboleda. Está en la jungla. Ok, gracias por el consejo. Me estoy rostizando con la armadura. Aloy, soy Erend. Pensé que te gustaría saber esto. Pasaba por tierra de nadie cuando me topé con una expedición Karja. ¿Karja en el oeste prohibido? Deben ser muy valientes. Insensatos, más bien. Pusieron a un equipo a desenterrar reliquias antiguas al sureste de Eco Petrio. Perfecto para ti. Me conoces bien. Gracias, Erend. Me pregunto qué habrán encontrado. Debería usar munición eléctrica. Vaya. Tengo que terminar bien por la cera. Es Aloy, la perdición te regala. Honor y fortaleza. ¿Qué modales? Por la cera. No huya. Thank you.
¿Puedo cambiar la balanza? ¡Oye! ¡La encontré! ¡A la casa! ¡No! ¡Le pondré fin a esto! Y reparos.